validación de mis cosas, pues son las cosas que me emocionan, ¿no? Me sigue emocionando una fruta partida, meramente pretextos, ¿no? Para armar una composición, ¿no? Realmente en ese sentido podría ser pintura, mi pintura puede ser abstracta, ¿no? Para mí lo que es realmente importante es el acto de pintar, ¿no? De plasmar el color en una superficie bidimensional y con eso armar una composición armónica. Mi formación, aparte de los años de escuela, que no fueron muchos, fueron 2 años en San Carlos, luego 1 año en París, estuve antes de San Carlos unos meses en La Esmeralda, que no me gustó para nada. Yo creo que para mí lo más importante ha sido el contacto con otras gentes, que han sido mis tutores o maestros en este sentido, ¿no? Muy joven conocí yo a Cartier-Bresson, Henri Cartier-Bresson, quien había... Yo lo conocí en 77 y él tenía 2 o 3 años de haber abandonado la fotografía para dedicarse al dibujo. Y un día descubrí los dibujos de Cartier-Bresson a través de un catálogo que él le regaló a mi abuela. Cuando yo vi esos dibujos, pues realmente me cambiaron la existencia, ¿no? Pocos meses después de haber visto este catálogo, me fui a Francia y tuve el placer de... la emoción así a los 20 años conocer a alguien que uno admira enormemente. Aquí antes de entrar a pintar estuve en la carrera de física y particularmente en la astronomía, ¿no? Entonces el saber que todas las frutas, que todo lo que es materia orgánica tiene un origen de polvo estelar y que ha viajado por el universo durante miles de millones de años para conformar un ser humano o una fruta o un objeto vivo, me hace como, el recordar esto me hace la capacidad de maravillarme, ¿no? Si vemos que una calabaza es una calabaza, pero además sabe a calabaza, huele como calabaza y está íntimamente ligada a la tierra, ¿no? Entonces en ese sentido estos objetos tienen para mí un sentido cósmico y eso me da la capacidad de que me sorprendan cada vez.